Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Paso revista acerca de los temas que vamos a tener. Vamos a hacer un repaso sobre algunas de las actividades que se han llevado a cabo con motivo del aniversario de la policía de la provincia de Corrientes. Nos va a venir a visitar el jefe de policía de la provincia de Corrientes, comisario general Félix Barbosa. Vamos a estar dialogando con él, vamos a hablar acerca de cómo se está trabajando la policía hoy y lo que significa para la comunidad nuestra policía. También vamos a estar adelantando todas las actividades que vamos a tener dentro del mes por el mes del niño. Hay muchísimas actividades a las cuales queremos invitarlos para que todos sean parte, para que puedan disfrutar y acompañar a los más chiquitos de la casa. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa. Lo hacemos ya mismo de esta manera con actualidad. Vamos a estar incorporando al plan de 10 comisarías, donde en algunos casos estamos hablando de sustituciones, como por ejemplo la comisaría que está en la zona de montaña. Estamos hablando de una sustitución de una comisaría que tiene muchos años. En otros casos, nuevas comisarías que son necesarias y creciendo, como por ejemplo la comisaría tercera de Gobernador Virasoro. Bueno, ustedes se ríen, pero... Bueno, el conocimiento propio de haber estado al frente del Ministerio, y bueno, es una inversión importante que venimos haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y si nosotros comenzamos a ver que comenzamos a invertir y sustituir, por ejemplo, la cárcel, la unidad penal número uno, que también implica inversión en seguridad para sacar ese viejo penal de 1880, que nosotros podamos tener una cárcel más moderna, pero mucho más segura, donde podamos resocializar a los detenidos, poder invertir mucho en infraestructura edilicia, así que son desafíos que se vienen. En su discurso valoró mucho el trabajo de la policía de la provincia de Corrientes. Sin lugar a dudas, porque uno nunca se da cuenta del trabajo que termina realizando el policía, ¿no? Siempre se resalta por ahí lo feo, se resalta lo malo, pero estos hombres y mujeres que tenemos de nuestra fuerza nos dan todos los días seguridad, evitan muchísimas cosas, sabiendo que todo el sistema de seguridad tiene que mejorar, pero sobre todo lo que tiene que mejorar es el desarrollo humano de una sociedad, que es la que va a permitir controlar los números, ¿no? Uno puede evitar, controlar, atajar desde la policía, pero la verdadera forma de combatir la inseguridad es con el desarrollo humano, teniendo desarrollo, teniendo trabajo, teniendo educación, teniendo cultura. Eso es lo que estamos buscando permanentemente del gobierno. Pero estos hombres y mujeres realmente nos dan mucho. Y lo que tenemos que evitar es apartar siempre a aquellos efectivos de la policía que no están haciendo lo correcto, y aquellos que están haciendo lo correcto, entregar un premio y resaltar su actitud. ¿La inauguración del 911 también va a ser repentino, propiamente, digamos, que ya están las instalaciones? Las instalaciones están, estamos adecuando todo el sistema, lo estamos viendo, pero estamos acoplando el 911 con 500 cámaras de seguridad. Ya tenemos instaladas las primeras 100 cámaras, el otro día lo pude ir a ver, y estamos instalando las otras 500, o sea que vamos a tener en total, en realidad, 600 cámaras de seguridad con un moderno sistema, donde va a tener, muchas de ellas van a tener detección de rostros, vamos a poder ver los prontuarios de aquellos que son, como se dice, SP, sujetos peligrosos, que vamos a poder tener una mirada focalizada en algunos puntos de nuestra ciudad. Aparte, estamos poniendo alrededor de la ciudad de Corrientes, para control de la accesibilidad del puente General Belgrano, con control de patente, para saber los movimientos, los autos mellizos que lo hubieran, pero que nosotros podamos tener un control y salir apostando a la seguridad. Por supuesto que hacemos un gran esfuerzo, por eso honramos a cada uno de nuestros hombres, ¿no? ¿De qué inversión económica estamos hablando? Mira, nos pidieron una fortuna y lo hicimos por muchísimo menos, prácticamente hicimos por un 15% de lo que nos pedían inicialmente.
y toda la fibra óptica no solamente sirvió para la policía de la provincia y para seguridad, sino sirvió para que conjuntamente con la SAPEN, que es nuestra sociedad anónima, puedan controlar la fibra óptica y conectar la policía con las escuelas con los hospitales y conectar la administración pública, que va a tener la posibilidad de seguir desplegando tantas cámaras de seguridad como sea necesario. Y estamos lanzando también un plan de seguridad en lo que tiene que ver con el acceso a los hospitales y las escuelas, ¿no? La salida de los colegios, que nosotros podamos ver para mejorar todo eso y brindar seguridad a los ciudadanos, que sepamos, que veamos, que estemos, que la policía no solamente esté y la seguridad solamente esté cuando hay un policía, sino que también utilicemos los medios de seguridad. ¿El ascenso de la penitenciaría estarían previsto? La seguridad es necesaria, la seguridad es necesaria. Y la seguridad es fundamental, pero también la iluminación de los barrios de la ciudad de Corrientes. Por eso estamos generando un fondo fiduciario para cambiar toda la iluminación, no solamente de Corrientes, sino de varias ciudades. Esperemos que dé resultado. Sí, la verdad que es un lujo estar aquí acompañando a esta feria regional, que la verdad que ha crecido muchísimo. Corrientes viene presentando una nueva marca, que es Corrientes Tiene Payé, que tiene esa sed, como que almacena y aglutina todos los valores que tienen nuestros productos receptivos. Y estamos acá con 13 prestadores de servicios, entre operadores como las agencias de viaje, pero también prestadores de muy buen nivel. Y estamos apostando muy fuertemente, hemos tenido muy buenas repercusiones. Ya en la primera etapa, en la mañana, de pensar en los temas como innovación y tecnología, creemos que venimos con un muy buen sendero, y es este de poder estar a la altura de los grandes prestadores de servicio. Hoy estábamos con una reunión con la gente del grupo Globalia, que llegara con el primer vuelo de Air Europa, y ha sido un lujo poder compartir esa mesa para intercambiar opiniones sobre cómo trabajar en forma conjunta. Ya hoy no podemos las provincias estar separadas, sino que esta feria regional creo que cumple muy bien con los objetivos, que es el de poder juntar a todas las provincias, poder consolidar el corredor del ecoturismo, del ecoturismo litoral, y realmente el rol nuestro ha sido más que interesante e importante. Pero muchísima gente también que se dio cita permanentemente al stand de la provincia. Sí, la verdad que la nueva marca pega ahí muy fuerte, está aggiornada, viene con vanguardia, viene pensando en todos los íconos que tienen hoy nuestros territorios, así que sí, de verdad ha sido muy aceptado. De hecho, hoy lo decía el gobernador actual, electo, diríamos, cuando visitara conjuntamente con José María Rúa, que es el ministro de Turismo de la provincia, se quedó impactado por esta versión nueva que tiene la provincia. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. De por qué el martes 13 es un día de mala suerte. Aunque muchos desafían la superstición y se casan y viajan los martes 13, otros tantos tienen miedo hasta de salir de su casa. ¿De qué se trata este mito y de dónde proviene? Para gran parte de Latinoamérica y Europa, el martes 13 es un día de mala suerte. Hasta existe una palabra que designa una fobia a este día: trecidavomartiofobia o triskaidecafobia. Aunque muchos desafían la superstición y deciden casarse y embarcarse, muchos más son los que no lo hacen por miedo a que ocurra algo, tanto en España, en Grecia como en Latinoamérica. El martes no es un día elegido al azar. Marte, según la mitología griega, es el dios de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, la leyenda dice que un día martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Por qué el número 13? Por su lado, el 13, desde la antigüedad, fue considerado como de mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo, 13 fueron los comensales. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. En el tarot, este número hace referencia a la muerte. Tal es el miedo que en algunas personas provoca el 13, que muchos aeropuertos y hoteles evitan numerar pisos, elevadores y puertas de abordaje con este número.
Eso sí, las connotaciones negativas que se le dan al martes 13 no tienen fundamentos científicos, por lo cual se debe tener muy en claro que solo se trata de un mito. Incluso hay mucha gente que lo ha tomado al revés, por lo cual dentro de sus creencias lo consideran como un día de buena suerte, tanto así que durante ese día muchos apuestan por ese número en los juegos de azar. Pero cabe resaltar que nada de todo esto tiene un fundamento científico. Repetimos, se trata de un mito. Pero hay un viejo proverbio español que dice: martes 13 no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Y muchos este día lo cumplirán al pie de la letra. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Lo sabías? Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer.
invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Estamos en el mes del niño y hay una agenda de actividades impresionante. Yo quiero presentarles a la doctora Belén Vergés, directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación y Planificación. Belén, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, contame acerca de todo lo que están planificando y cómo se viene la agenda de actividades para este mes. Sí, desde la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación y Planificación, que está a mi cargo desde el año pasado, venimos trabajando en el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, más conocidas como ONG, ¿no? Bien. Esta es una iniciativa del gobernador, el doctor Gustavo Valdés, de poder encaminar y acompañar los distintos proyectos que hacen las ONG, que es un trabajo silencioso, que muy pocos los conocen, y bueno, es también una forma más de poder acompañar y promover la participación ciudadana que se da en la provincia. Bien. Este año hicimos la primer expo provincial de las ONG en el Paseo Arasatí, sí, hace 2 meses, y bueno, ya feliz de anunciar que vamos a hacer la segunda expo en el mes de septiembre. Vamos a convocar a todas las ONG a nivel provincial para que puedan mostrar el trabajo que vienen haciendo para poder promover y que también ellas se puedan visibilizar, que puedan mostrar el trabajo que vienen haciendo en todas las temáticas, en todos los ámbitos, en cada rincón de la provincia. Y esto está ligado también a los festejos del Día del Niño. Exactamente, también estamos realizando, bueno, es el mes del niño, ya no, es el mes de agosto, distintas actividades en todos los municipios y también en los distintos barrios de la capital. Y también contarles que hicimos, y fue un éxito, la participación del Ministerio de Coordinación y Planificación en la Feria Provincial del Libro, donde participaron más de 40 ONGs en nuestro stand, mostrando el trabajo que vienen haciendo y obviamente con mucha convocatoria de niños y adolescentes en la feria. Ahora, hay un movimiento muy interesante de ONGs, hay muchas asociaciones no gubernamentales que vienen trabajando de manera silenciosa. ¿Fue difícil nuclearlas a todas? ¿Cómo se viene trabajando al respecto? Exactamente, eso te decía recién, es un trabajo silencioso el que hacen muchísimas personas en toda la provincia. Y lo que queremos es que puedan mostrar, acompañarlas y que puedan concretar los proyectos que tal vez tenían pensado y por varios motivos no lo pudieron hacer, ¿no? En cuanto a la convocatoria y al relevamiento de estas ONGs, lo que hicimos es recorrer las 6 regiones de la provincia. Durante todo, desde el año pasado a este año, tuvimos reuniones, hicimos varias visitas para ver desde qué punto o en qué punto nosotros le podemos ayudar y acompañar, como ser en cuanto a la hora de presentar o formular proyectos, ¿no? Porque esa es una de las inquietudes y de las necesidades que tienen hoy en día las organizaciones de la sociedad civil. Hablamos de fundaciones, asociaciones, centros comunitarios, cooperativas,
para que no solo sea el apoyo económico, sino también el apoyo técnico. Y bueno, el Estado eso hoy les puede brindar para que puedan seguir fortaleciéndose como dentro de su barrio, dentro de su comunidad, dentro de su municipio. Ahora, el apoyo técnico es fundamental porque sabemos de muchísimos casos de que ha llegado el apoyo económico, pudieron desarrollar el proyecto, pero después ya en la segunda etapa es como que decrece el impulso y muchas veces esos proyectos quedan como nulos, ¿no? Exactamente, en muchos municipios nos encontramos con situaciones que tienen una fabulosa idea, pero no saben cómo volcarlo, ¿no? Y desde ese lado, desde la Dirección de Relaciones Institucionales, lo que nosotros hacemos es brindarles todas las herramientas para que ellos puedan aprender y presentar sus proyectos y que puedan llevarlos a cabo, ¿no? Bien, ¿tenemos idea de cuáles son los barrios donde la gente va a poder acercarse para compartir y disfrutar de este mes del niño? El 25 de agosto sí. Vamos a realizar un festejo en el Parque Mitre con todas las organizaciones de la sociedad civil, así bien. Que están todos invitados y también brindamos ayuda y acompañamos a los distintos barrios que se acercan o que nos comentan de las actividades que quieren hacer con niños. Ahora ya es el mes del niño, así que estamos acompañando a todos los barrios de la capital en el festejo de los niños, ¿no? Y las asociaciones civiles que quieran acercarse y que quieran recibir ayuda, apoyo técnico, presentar proyectos, sobre todo a la hora inclusive de elaborar el proyecto, porque podemos tener una idea genial, pero después como lo volcamos en el papel, muchas veces se puede complicar, ¿no? Sí, nosotros estamos en 25 de mayo 10:41, el Ministerio de Coordinación y Planificación, en el que brindamos asesoramiento técnico, que no es solo a la hora de elaborar proyectos, sino también a la hora de presentar documentación en personerías jurídicas, en hacerles, sugerirles o encaminarlos en cuanto a presentación de balances, ¿no? Y las distintas documentaciones que tienen que elevar en persona jurídica acá de la provincia. Y también nosotros trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el CENOC, que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Bien. ¿Qué es lo que hace este centro? Este centro trabaja a nivel nacional con todas las organizaciones de la sociedad civil, pero tienen que estar inscriptos y tienen obviamente una serie de requisitos que elevar, ¿no? Entonces nosotros los encaminamos para que puedan acceder las organizaciones de la sociedad civil de la provincia a los distintos planes y proyectos que hay a nivel nacional. Fantástico. Doctora Belén Vergés, directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación y Planificación, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Me voy al encuentro de la pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ya regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Francina.
Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Consigna en su web la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En 1954, la Asamblea General recomendó que todos los países establecieran el Día Universal del Niño con la intención de motivar a través de ese día a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero. Pero el verdadero significado es el de revalorizar los derechos del niño. Los niños esperan con muchas ansias esta fecha, por eso, como en tantas otras oportunidades que tenemos en la casa o en el jardín para celebrar, compartir y divertirnos juntos, esta es una ocasión más para prepararles una fiesta muy especial. Aquí te damos algunas ideas. Por supuesto que esperamos que te sirvan solamente de guía, ya que deberías adaptarlas a tu grupo y hacer volar tu imaginación para crear más actividades para tus niños. Realizar juegos al aire libre. Saborear y compartir una rica merienda. Preparemos algunas recetas fáciles, por ejemplo. Cantemos canciones para amenizar el día. Buscamos algunos regalitos fáciles y prácticos de usar de acuerdo a su edad. Podríamos leer cuentos para narrar y dramatizar. Podríamos confeccionar algunos juguetes. Jugar al fútbol con ellos o a las muñecas con ellas. Lo que sea y como sea, compartamos estos días con nuestras amadas personas pequeñas que tanto amor descubren y nos regalan cada día. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Hola,
Nazi es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Nazi es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo. Un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renazi es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop.
Y el 9 de agosto se celebró el Día de la Policía de la provincia de Corrientes. Hubieron muchos actos, actos a los cuales la comunidad entera acompañó. Nosotros vamos a charlar ahora con el comisario general Félix Barbosa. Él es el jefe de la Policía de la provincia de Corrientes. Y primero le doy la bienvenida y le digo muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias a vos, Miriam. Gracias. La verdad que es un gusto compartir aquí junto a ti este programa tan... tan visto por todos los correntinos y tan sabes de que tu figura es muy atrayente para todo el público que cautiva. Bueno, una prueba de ello fue el los días pasados en la velada de gala cuando tuvimos el honor de que nos engalane esa velada y bueno, ahí sentiste seguramente todo el cariño que te dio la familia. Realmente fue un momento muy, muy grato. Se realizó hace pocos días y ahora vamos a ver las imágenes de la velada conmemorativa del Día de la Policía en el Teatro Oficial Juan de Vera. Y ver reunida a toda la familia policial y lo que se vivió ha sido muy intenso, muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que forma parte de uno de los actos tradicionales que se realiza en conmemoración a la Semana de la Policía. Prosiguió posteriormente con la exhibición de los grupos especiales hasta que culminó con el gran desfile cívico-militar que se llevó a cabo en la Costanera General San Martín, en Costanera Norte, que estuvo en Granada con la presencia del señor gobernador de la provincia. Decíamos en la velada que ser policía tiene que ver con una notable vocación de servicio. No cualquiera es policía, lo debe sentir realmente y la fuerza le da la posibilidad de capacitación constante y de crecimiento. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es ser el jefe de la policía de la provincia y llevar adelante los destinos de esta fuerza? Sí, se nace todo, se explica con la vocación, muy bien, vos lo decías, el amor en sí por la institución, por servir a la comunidad a la cual nos debemos, a la cual estamos sometidos. Y bueno, por supuesto que en lo personal es un orgullo comandar la policía de la provincia de Corrientes, que son aproximadamente 8.000 hombres que están bajo mis órdenes. Y bueno, por supuesto, ante una sociedad tan sensible por ahí en la parte de seguridad, es un trabajo bastante complejo, requiere capacitación permanente, no solo de los efectivos, sino también del personal superior, porque los delitos se van complejizando, van mutando, van cambiándola. Y bueno, eso requiere que nos capacitemos permanentemente, es uno de los ejes también que nos hemos trazado en la gestión. Bien. Y a lo cual es también la inversión en tecnología, que es algo muy importante, porque no nos olvidemos también que cómo se han aumentado los delitos de carácter informático, que también no es un hecho menor. Y por supuesto que uno de nuestros nortes de la lucha es el combate al narcotráfico. Exactamente. Ahora, ¿cuántas divisiones existen dentro de la policía? ¿Cuántas áreas? Hay varias direcciones generales. En sí, el comando superior se conforma por el jefe y su jefe. Uh-huh. Luego están los directores generales, que por ahí lo más conocido, lo más nombrado, son el director general de seguridad y prevención del delito, que es quien comanda la capital. Después está el director general de coordinación e interior, que es quien se encarga de todo lo que sea el interior. Uh-huh. Y después están las direcciones generales, como la de asuntos judiciales y represión del delito, la de seguridad vial, que es un área sumamente importante, además también por los distintos siniestros viales que habitualmente se suscitan. Está la dirección general de personal, la dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado, que justamente fue creada desde la asunción del doctor Gustavo Valdés. Bien. Y también la dirección general de bomberos, que fue ascendida a dirección general, lo que era la unidad especial de bomberos, actualmente ya desde mi gestión y desde la gestión del gobernador, él mismo ha impuesto por decreto que sea dirección general de bomberos. Muy bien. El jueves, dentro de esa semana, también se presentaron las distintas agrupaciones. ¿Cómo se llaman? ¿Agrupaciones, divisiones? Sí, son los grupos especiales. Grupos especiales. Grupos especiales de la policía. ¿Cuántos grupos especiales tenemos y cómo se trabaja? Tenemos el GIR, que es el grupo de respuesta inmediata, que tiene su base en el barrio Virgen de los Dolores. Sí. Tenemos los 5 GRIM,
que están diseminados en distintos lugares de la ciudad, que son los que habitualmente recorren día a día y son los que realizan los distintos procedimientos, tienen sus móviles policiales, también tienen sus motocicletas. Uh-huh. Y también está el grupo GTO, que es el grupo de táctico operativo, que tiene su base en cercanías al barrio Laguna Seca. Después tenemos la policía de alto riesgo, que es el grupo táctico que poseemos en la policía, que son los que están preparados y entrenados para afrontar las situaciones más complejas y más difíciles dentro de la fuerza. Después está también la división de infantería, que es una división que tiene que estar preparada para repeler los casos de tumulto principalmente y los incidentes que se generen en algún momento. Luego también tenemos la división CANE y la división caballería, que son tradicionales también dentro de la policía. Ahora, para todas las divisiones se necesita un entrenamiento especial, educación especial. Exactamente. Por ahí lo que yo pregono es que todos somos importantes, porque cada uno en el rol que le toca ocupar dentro de las fuerzas es importante. Y bueno, en ese sentido estamos capacitándonos cada uno en su especialidad. Y bueno, y tratamos en la víspera de demostrar justamente esas habilidades de lo que cada uno fue adquiriendo, se fue nutriendo y se fue capacitando. Y bueno, lo ha demostrado en hechos concretos ayer en una demostración en la Costanera. Además, también nos alegra ver también el incremento de número de mujeres que se han sumado a la fuerza, ¿no? Sí. Hemos incorporado una notoria cantidad de personal femenino. Por ahí también tenemos dentro de todos estos grupos especiales que he mencionado, tenemos mujeres en la Guardia de Infantería, también tenemos mujeres en la Policía de Alto Riesgo, o sea, mujeres en lugares predominantes y preponderantes de la policía. Y tenemos una mujer jefa de comisaría también. Tenemos aquí la comisario inspector Segovia, que es la jefa de la comisaría de Riachuelo. Tenemos la comisario mayor Alejandra Banvil, que es la jefa de la comisaría de la mujer y el menor de Paso de los Libres, y la tenemos también como directora de nuestro centro de formación por excelencia, que es la escuela de policía, a la comisaria inspector Liliana Ayala, quien hoy en el desfile se ha lucido realmente, ha hecho una demostración fabulosa con los cazadores correntinos, nuestros cadetes. Qué bueno. Que han hecho una demostración realmente maravillosa, bueno, que asombra a todo el mundo. Comisario, la escuela de policía está abierta, ¿cómo hace? ¿Cuáles son los requisitos para la gente que les gustaría formar parte de la fuerza? Sí, existe un calendario de actividades anual. Hay un ciclo lectivo que está en marcha en este momento, el 2019. Lógicamente, las inscripciones comienzan el 1 de enero de cada año. Perfecto. Y posteriormente las incorporaciones se producen generalmente en el mes de marzo. Por supuesto que desde el mes de enero está abierta la inscripción. Hay ciertos requisitos que debe cumplimentar en cuanto a edad, en cuanto a estatura, en cuanto a aptitudes físicas y morales e intelectuales que deben tener los postulantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de charlar. ¿Y qué le gustaría compartir a usted con la comunidad en este momento? Sí, la verdad que le agradecido soy yo por brindarme esta hermosa oportunidad. Y bueno, simplemente hacerle saber a la ciudadanía toda que confíe en su policía, que apele a su policía, que recurra siempre. En ese sentido, estamos por inaugurar a la brevedad un servicio de emergencia. Bien. Nuevo modelo en la región, que es el 911, que va a potenciar enormemente la captación de los llamados de las distintas personas que requieren el servicio policial. También va a mejorar el tiempo de respuesta, que es lo que tanto por ahí nos traumatiza de alguna manera. Y en ese sentido estamos apuntando a ir avanzando siempre en beneficio del vecino. Así que la policía está abierta a todas las inquietudes y aprovecho la ocasión para darles un feliz día de la policía a todos mis camaradas. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos. Comisario General Félix Barbosa, jefe de la Policía de la Provincia de Corrientes, hoy función de gala para festejar estos 48 años de la creación. Sí, exactamente. Bueno, estamos muy, la verdad que emocionados todavía por lo que acabamos de vivir, una velada tan gratificante, tan hermosa, tan multitudinaria, con la concurrencia del personal policial superior y subalterno, también los retirados que he visto en gran número, que esto es una velada tradicional de la policía que siempre año a año, y bueno,
tratamos de ir conservando esa tradición y de ir enalteciendo el cada vez más este tipo de acontecimiento. Hoy lo decíamos, el orgullo de pertenecer a la fuerza y a la gran familia policial. Sí, sí, te escuché, Miriam, te escuché que también sos hija de policía. Eso, la verdad que me llenó de emociones al escucharte decir esas palabras. La verdad que es un momento muy gratificante, muy, muy feliz. Estamos todos muy contentos y esperando, por supuesto, ahora lo que va a venir, que es lo principal, el plato fuerte de la semana, que va a ser el Día de la Policía de la Provincia de Corrientes, con su acto central en la Costanera Norte, donde se va a realizar también un gran desfile. ¿Qué le gustaría decirle a los integrantes de la fuerza? A los integrantes de la fuerza, inculcarles siempre los valores, que conserven los valores de la honestidad, de la humildad, del respeto, también de la disciplina, porque siempre es bueno tener un orden en todas las cosas. A esto me refiero con lo de disciplina, y también, por supuesto, esa constante predisposición a la comunidad, la que siempre le pedimos a todos y que también responden el personal policial, la predisposición al servicio de brindar esa seguridad pública que tanto necesita la gente y que tanta tranquilidad le lleva en los hogares correntinos. Y por último, a la comunidad, ¿qué le gustaría decir? A la comunidad que estén tranquila, que confíe en su policía, que recurra a su policía permanentemente. Como bien vos lo decías, la policía permanentemente se está capacitando también, atento a la distinta diversidad de delitos complejos que se van suscitando día a día. Y, por supuesto, que estén tranquilos y que acudan a su policía y que toda vez que así lo requieran, la policía va a estar con ellos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Hasta aquí nuestro tiempo, se nos terminó el programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre allí. Muchísimas gracias a Ludovica Botier. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Estamos en tiempo de liquidación, fin de temporada. Yo te diría, pasa por cualquiera de los locales de Ludovica Botier y aprovecha los descuentos. También muchísimas gracias a la gente de Pietro Glam Indumentaria, quienes han creado este hermoso vestido que estoy luciendo hoy. Así que muchas gracias a Pedro y Eduardo, Pietro Glam Indumentaria. Las puedes encontrar en las redes sociales. Gracias a Brisa Esporbano, La Rioja 705, hacete amiga de su fanpage, aprovecha todas las promociones. Allí tenés peinado, maquillaje, masajes, manos, pies, te miman como una reina. Así que muchísimas gracias a Brisa. Gracias también a De Colores Accesorios. ¿Quieres personalizar tu atuendo? ¿Quieres personalizar tu look? ¿Quieres darle un toque distinto? Pasa por De Colores Accesorios. Ya aparece la dirección en pantalla o seguilos en las redes sociales, ¿sí? Gracias también al Banco de Corrientes, que con su tarjeta Aurus Visa nos facilita la vida. Y gracias al Turismo Hotel Casinos, sensaciones que te harán volver por tantas atenciones. Yo me tengo que despedir, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre allí. Volvemos mañana, Dios mediante, como siempre, aquí en este, su canal favorito. Buenas noches y hasta entonces.